Estamos con Gaby González de Mexico Pest. Gaby, si alguien quiere irse a Europa, con ustedes tienen la oportunidad. Sí, sí, a ese tema me encanta. Platícales un poco a la gente aquí de Mazatlán, porque pues muchos sueñan con salir de aquí, de Mazatlán, conocer otros lugares. Y con ustedes tienen la oportunidad. Sí, sí. Nosotros somos Mexico Pest, somos una agencia que ya tenemos 2 años. Todo esto nació porque conocí la oportunidad de este programa Au Pair, que es un empleo en Europa. Es para jóvenes a partir de los 18 años hasta los 26, 27. Es un empleo en donde los jóvenes se integran a una familia anfitriona y ayudan con el cuidado de los niños. Entonces es un trabajo bonito, en donde se va a dar una muy buena relación entre una familia anfitriona, ya sea de Alemania, Austria o Francia. El programa dura 1 año, no pagas alojamiento ni tampoco alimento, que es lo más caro de vivir en Europa, y además te pagan un salario, tienes seguro médico y es un trabajo muy bonito con niños. O sea, te vas para allá, te dan comida, hospedaje y aparte te pagan y conoces. Te pagan y conoces, vas a la escuela. Aquí nosotros preparamos con un nivel básico de alemán o de francés para que les puedan otorgar la visa y allá hacen un examen de ubicación y continúan con sus estudios. Oiga, ¿qué países se pueden ir? Alemania, Austria, donde se habla alemán, y Francia. Uh-huh. ¿Y qué personas pueden venir contigo? ¿Cómo, qué ocupan traer? ¿Cómo okay. está el procedimiento? Sí, el perfil de una jovencita au pair es pues que sean muy abiertas en cuanto a conocer otras culturas, querer aprender idiomas, saber de la, pues notar la buena oportunidad que es el hecho de estar en Europa 1 año sin tener que desfalcar a la familia. Que tengan afinidad con niños es muy importante porque ese va a ser su trabajo, cuidar niños, en una familia. Compartir con la familia de la cultura latina, mexicana, entonces pues ser responsable, pero ser a la vez muy activa para viajar en sus momentos libres. El programa está muy padre porque trabajas 30 horas a la semana, el resto es tiempo libre y llegas a veces a tener hasta 5 semanas de vacaciones al año. El chiste es que viajes, que conozcas, que si estás en Alemania no nada más conozcas Alemania, pero también vayas a Francia, que vayas a Inglaterra, Suiza, de vacaciones. Cualquier persona puede irse, Gaby, nada más cumpla los requisitos mínimos de él. Sí, a partir de los 18 años es más para chicas, pero también llegamos a aceptar jóvenes cuando tienen el perfil de que puedan cuidar niños y tal vez sepan alguna disciplina de deporte o algo. Pero es más para chicas a partir de 18 años hasta los 26, que tengan ganas de vivir Europa y que sean bastante responsables. Eso. ¿Este joven treintañero ya no puede? ¿Cuánto? No. Ya no.